a banda del que és un centre punter i que és un centre que ofereix moltes coses en quant a assistència clínica, que és crec que és un hospital que té molt d'equilibri entre el que és la part d'investigació i crec que durant la residència és una part que no es descuida gaire i que és molt positiva pel resident. En mi caso, que soy asturiana, tenía muchas ganas, ¿no?, de conocer algo nuevo, salir de Gijón, y Barcelona era una de mis primeras opciones. Y en cuanto al Clínic, pues bueno, es un hospital de referencia, no solo en Cataluña, sino en España y fuera de España, y era una de mis primeras opciones. La cirugía cardíaca es pues un proceso duro, porque la verdad es que somos un servicio que trabajamos un montón en cuanto a horas a lo largo del día. Además, abarca el abordaje integral del paciente. Nosotros lo vemos preoperatoriamente en la consulta, hacemos todos los ingresos, hacemos las cirugías, llevamos en especial, que es una cosa distintiva del Clínic, la UCI cardíaca, donde estamos los cirujanos llevando a los pacientes. De hecho, nuestras guardias de 24 horas son en la UCI. Somos los encargados de hacer que los pacientes progresen. Tú acabas y dices, es que lo he visto todo. Menys alguna cosa concreta, ho he vist tot, absolutament. No hi ha res, o gairebé res, però no em puguin pillar, no? I això la veritat és que dona molta pau i et dona molta seguretat. Es treballa molt, hi ha molta càrrega, però la veritat és que jo en el meu servei també m'he sentit molt acollit, es preocupen per la docència, pots anar a congressos, se't motiva a investigar, bon ambient, és que no puc demanar res més. Para mí está un luxo. En el caso de enfermería, de salud mental, creo que es un hospital en el que se tiene muy presente qué conlleva la figura del residente, y yo aquí me he encontrado de manera positiva que te tratan como ya un enfermero. Me he encontrado como un hospital en el que había mucha unión de grupo de residentes. Però realment és que jo m'he trobat que moltes de les amistats que he fet durant la residència han sigut amistats que segur que són de per vida. I crec que fem moltes coses junts, que jo en ocasions dic, mira, és que no puc assistir-hi perquè és que no puc. Fa que quan vinguis a treballar, ja quan truquis algú, que no, a Rajos, Carles, que tinc una hospitalitat així, doncs, ostres, al final parles amb un company, però que és un amic també, i és una cosa que te'n rius i et fa les coses molt més fàcils. Yo pienso que somos una gran familia, ¿no?, que el ambiente es muy sano entre todo el grupo de residentes. La verdad que quieras que no, ¿no?, pasar tanto tiempo con una persona en situaciones críticas pues hace crear unos lazos de unión que son, ¿no?, muy sinceros y preciosos, ¿no? Aquí todo el mundo es bilingüe y cambia, o sea, utiliza indistintamente el castellano como el catalán, y yo que venía de Asturias, vamos, no lo he considerado en ningún momento un hándicap, o me he sentido mal por no hablarlo desde el inicio. Que si quieres hablarlo y aprender, el hospital, ¿no?, ofrece cursos rapiditos, que yo, o sea, empecé ya de R1 y ya tengo las letras de catalán. Sí que he tenido que preguntar alguna cosa o trabajando, si me han pasado cosas que me parecen importantes, que no tengo que quedarme con el contexto. Es la dosis que hay que ponerlo, y alguna vez me he quedado en plan, ha dicho esto, pues parecerá una pesada y horrible, pero voy a preguntar si me he enterado bien de lo que me han dicho, porque... Pero bueno, a nivel, te facilitan todo, así que no hay problema. Tú me has cogido un cop y un altre y un altre, la verdad es que sense cap mena de dubte. Jo m'he trobat una formació per mi excel·lent, he vist totes les tècniques radiològiques de diagnòstic per la imatge que crec que es poden veure avui dia, i a més m'he trobat que he tingut el luxe d'aprendre amb uns professionals del meu servei que, a part de ser molt bons i saber moltíssim, és que són persones i no tens aquella sensació que no m'hi puc apropar, al contrari, li parles, pots fer bromes, i després veus que és que estava venint gent de tot el món a rotar aquí per estar amb aquella gent i dius, ostres, però aquest saps o sigui de cop? Dius, és que estic en una situació de luxe. Si volvería a venir aquí, sí, sí y sí. Yo sí que volvería a escoger el Clínic, porque la verdad es que estoy súper contenta con la formación que se me ha dado aquí. La cantidad de técnicas quirúrgicas y procedimientos que me han dejado hacer. Incluso
he tenido la posibilidad de gente de residentes de otros centros que han venido, poder comparar lo que ellos han hecho y lo que yo he hecho, y la verdad es que no lo cambio por nada. No solo también a la parte quirúrgica, sino todas las posibilidades que me han dado para publicar, para investigar, he hecho también investigación translacional, los congresos a los que se me ha dado la oportunidad de ir, y luego también estoy muy contenta porque me han ayudado a preparar qué hacer después de la residencia. Durant la residència no en penses gaire perquè bueno, és una cosa que queda molt lluny, però després conforme vas apropant al final va sorgint aquesta inquietud i crec que el Clínic és un hospital que això t'ho resol bastant bé. Crec que és un hospital que lluita molt pels seus residents, ofereix bueno, aquests contractes de finals de residència d'investigació amb un contracte de bueno, 30 hores setmanals, que és un contracte laboral, cap i a la fi, amb un sou, però a banda, tot i que no tinguis aquesta oportunitat per, bueno, pel tema del treball que presentis o el que sigui, crec que és un hospital que igualment lluita pels residents, que intenta que et quedis, a menys ja parlant una mica d'un cas concret a nefrologia, crec que intenta que et quedis al servei, si no fan guàrdies o fent alguna mena de treball transitori fins que puguis tenir una plaça per poder-t'hi quedar. Y aquí personalmente muy contenta porque ya tienes una reunión siempre con la directora de enfermería al acabar y normalmente a casi todos los residentes la dinámica es que te ofrezcan un contrato de un año seguro, luego ya casi todo el mundo se acaba quedando y quieren que te quedes, o sea, no es la dinámica que tienen otros hospitales o en otras comunidades que es como, bueno, nosotros formamos residentes, tú haces la especialidad aquí y luego, como quien dice, pues ya te apañes al acabar donde trabajas, ¿no? Pues no, nosotros te formamos y te mimamos durante estos años y queremos que te quedes con nosotros y que aprovechar todo el conocimiento que has podido aprender aquí y que vaya también para el hospital y compartirlo. Mi recomendación para aquellos que escogéis plaza ahora es que hagáis aquello que realmente os gusta, porque es a lo que os vais a dedicar para toda la vida, y luego que no tengáis miedo, que no creáis que no vais a ser capaces de aprender cualquier cosa, porque de todo se aprende y vosotros no vais a ser menos. Bueno, doncs per als residents que ara acaben i que toca escollir plaça al MIR, jo la meva recomanació és molt simple. Que feu el que feu o no feu, que us faci molta il·lusió. Agafeu amb il·lusió i amb ganes, i crec que és el millor consell que us puc donar. És difícil que us equivoqueu si ho feu així.